canal Metro Televisión está presente aquí en el municipio de Pamplona. Vamos directamente al municipio de Silos y pues lógicamente le vamos a mostrar todas las incidencias de que será la visita institucional del gobernador del departamento norte de Santander, William Villamizar Laguado. Entonces, visitamos todos estos municipios para cubrir realmente la información, que toda la comunidad del municipio de Villa Rosario y Los Patios se enteren de todos los pormenores de esta gran actividad que tiene el mandatario de los norte santandereanos. Vamos a continuar entonces el recorrido hacia el municipio de Silos. Amables televidentes, nos encontramos acá en el municipio de Silos, donde hace presencia el gobernador del norte de Santander, lo mismo que los jefes de despacho. Vamos a contarles a ustedes cómo es el municipio de Silos y qué trae la gobernación del norte de Santander para esta comunidad. Thank you.
visita institucional. Claro, los invito a colocarse de pie para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. Honorables concejales, presidentes de Junta de Acción Comunal, Comunidad General. Mi nombre es María Elena Rico Portilla, presidenta de programas que se y los proyectos que se ejecutan, y de esta manera es la posibilidad para que la Contraloría escuche a la ciudadanía. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su asistencia y esperamos estar de la mano con Silos para todos. Un abrazo muy especial. Bueno, para tu canal Noticias y para Metro Televisión, el canal del municipio de Villarosario y Los Patios, estamos con el doctor Francisco Bermón. Doctor, hace presencia usted en estas comunidades, especialmente en Santo Domingo de Silos. ¿Qué le podemos contar a la comunidad del norte de Santander sobre esta visita? Bueno, en Silos acabamos de entregar en el mes de diciembre el alcantarillado, tanto el alcantarillado pluvial como el alcantarillado de aguas negras. Este año estamos terminando y esperamos entregarlo en el mes de mayo. La planta de tratamiento de aguas residuales, son dos plantas de tratamiento de aguas residuales, los dos proyectos con un valor aproximado de 3 mil millones de pesos. Además del municipio, entregamos 30 reservorios en 30 a 30 usuarios que van a mejorar la productividad en esta zona. Aspiramos con el alcalde a trabajar en este año en procesos de fortalecimiento para la empresa prestadora de servicios, de tal forma que volvamos a lograr la unidad prestadora de servicios de aquí del municipio en una unidad eficiente que dé mejor calidad en el servicio tanto de agua, de alcantarillado como de aseo, pero también que mejore las pérdidas, que en estos municipios son bastante altas. Hay un proyecto que ojalá podamos sacar, que es el acueducto del corregimiento de Pachacual. Tenemos algunos problemas en la parte predial, pero esperamos que con la ayuda de la alcaldía municipal podamos sacarlos adelante y poder continuar trabajando en la parte de agua, saneamiento básico en este municipio. El gobernador del norte de Santander y ustedes, los del plan de agua, le han traído muy buenas noticias a estas comunidades. Sí, en este momento hemos venido trabajando hace dos años, y el año pasado acabamos de culminar los proyectos que le dije, que son reservorios, alcantarillado general, el casco urbano, y planta de tratamiento de aguas residuales. Este es uno de los municipios que va a contar con planta de tratamiento de aguas residuales. De los 40 municipios, este sería el sexto municipio que contaría con ello. Bueno, doctor, muy amable, y esperamos continuar en esa labor. Muchas gracias. La Asamblea del Departamento a final del año nos aprobó incrementar los recursos del Plan Departamental de Aguas a través de una ordenanza que le aprobó al gobernador del departamento. Esperamos traer recursos futuros a recursos hoy, de tal forma que podamos en estos dos años trabajar en 12 municipios más, a los cuales ya dentro de dos meses tenemos los diseños definitivos. Muy amable, muchas gracias. Bueno, para tu canal Noticias de la ciudad de Cúcuta y para Metro Televisión del canal de Villarosario, estamos con el diputado John Edison Ortega. Bienvenido a nuestro informativo y contémosle a la comunidad esa visita que ustedes hacen aquí a este municipio. Bueno, muy contentos de la receptividad de toda la comunidad, una visita institucional para reforzar las diferentes jornadas que se han venido haciendo con las diferentes secretarías en este municipio. Un apoyo muy grande en materia vial se está dando por parte de la gobernación, apoyo a los proyectos y las iniciativas productivas de los diferentes campesinos de la zona, el respaldo total a las iniciativas de las mujeres y bueno, un trabajo que queda iniciado ya con la Junta de Acción Comunal.
¿Qué compromisos tienen ustedes para estas comunidades? Compromiso fundamental desde la gobernación, ya para iniciar la recuperación de la vía, el faltante de la vía. Hoy es uno de los municipios que ha logrado mejorar realmente la entrada principal desde la carretera que comunica Pamplona con Bucaramanga, y hemos tenido la posibilidad hoy de que el gobernador anuncie 3.000 millones de pesos para mejorar esta vía, que lo estaba reclamando desde hace muchos años los habitantes del municipio de Santo Domingo de Silos. Su pensamiento sobre esta buena noticia, donde el gobernador no tiene ningún problema en la parte legal. Ah, una noticia maravillosa, la recibimos con alegría. Consideramos que se obró en justicia, de que una persona que ha venido entregándole el alma a este departamento, haciendo una carrera política que realmente beneficia a los nortesantanderianos, pues esta persona hoy tiene un fallo favorable, que nos alegra que su familia reciba esa maravillosa noticia, y de todas las provincias y municipios se siente la alegría y el respaldo al gobernador. Como siempre, el Partido Verde haciendo presencia en los diferentes municipios. Nuestra tarea es que el Partido Verde siga creciendo. Hoy estamos en reafirmando ese compromiso que tenemos, no solo con respaldar la agenda de trabajo del señor gobernador, sino con que el Partido Verde permita construir desde cada municipio esas expectativas que tienen los ciudadanos y que reclaman por parte de nosotros los dirigentes. Muy amable, diputado. A usted muchas gracias, muy amable. Con la ayuda de Dios estamos en el municipio de Silos, entregando toda una serie de programas, de proyectos, de obras, de inversiones para esta importante localidad. Silos es un municipio de gente buena, con una gran productividad, y hemos comprometido recursos para los centros educativos en materia de ampliación, de comedores escolares, en la pavimentación desde Silos hasta La Laguna, con recursos por 3.000 millones de pesos, recursos por 1.000 millones de pesos para la vía Chitagá, Bávega, Silos, el trabajo del programa de alimentación escolar, la construcción de cubiertas y mejoramiento de escenarios deportivos con la construcción de una cancha sintética, el trabajo que se va a hacer para las mujeres, para los adultos mayores, que se trae un gran programa para 500 de ellos, y toda una serie de aspectos que tienden a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Silos. Pues la verdad, doy gracias a Dios porque se dio por parte del Consejo de Estado este fallo que permite que podamos seguir trabajando con toda tranquilidad por los nortesantandereanos. ¿Usted anunció la construcción de una biblioteca, gobernador, que beneficiará a los municipios? Sí, en la parte cultural vamos a mejorar la biblioteca que hay en el casco urbano de Silos y adicionalmente construir una biblioteca para el sector de La Laguna. ¿Cómo gobernador, se hizo una cumplan esas actividades pactadas durante la actividad de hoy? Cada secretario tiene un cronograma de seguimiento. Nosotros hacemos el Consejo de Gobierno en esta semana para dejar claros los recursos y definir estos compromisos tal y como lo hemos hecho en los otros municipios. Gobernador, para resaltar el tema de los jóvenes emprendedores, que también se les va a apoyar con 30 millones de pesos. Sí, se va a hacer un convenio para acompañar a los estudiantes del CER Bávega que están trabajando sobre productividad, sobre frutas, sobre hortalizas, y que necesitan este impulso para poder seguir formándose en esta actividad. La comunidad pide mejoramiento de vivienda rural. En materia de vivienda rural estaremos haciendo la gestión con el alcalde ante el gobierno nacional, porque la gobernación no tiene recursos para mejoramiento de vivienda rural. ¿Qué eran los reservorios para la comunidad rural? Se entregaron 30 reservorios y se va a trabajar para construir otro más en este año y en el próximo. ¿Habrá posibilidad de distrito? Distrito de riego no tenemos recursos. ¿Cómo está la parte de los traslados de los docentes? Nosotros tenemos 132 mil niños matriculados en el sistema, en el CIMAT, en el norte de Santander. 20 mil de ellos son en la zona del Catatumbo. En este momento estamos prestando el servicio educativo en todos, estamos dando la alimentación escolar a todos y estamos trabajando para día a día mejorar en esta situación. En el tema de los docentes, nosotros estamos avanzando en que cada uno ya tenga su formación, tenga su estabilidad. Queremos que la planta docente del Catatumbo sea nombrada y estamos haciendo todo el trabajo para ello. Y en el tema de los traslados, se está siguiendo la norma que especifica todo el procedimiento para que no haya ningún inconveniente. Gobernador, los maestros que estaban en el Banco de la Excelencia, que hicieron un requerimiento a la gobernación, ¿qué va a pasar con ellos? Los maestros que hicieron requerimiento, obviamente los abogados les van a responder, eso no tiene ningún inconveniente, nosotros nos apegamos a la norma y cumplimos y respondemos de acuerdo a las mismas.
Gracias por concederme este espacio, muy complacido. El señor gobernador hoy estuvo entregando unas ayudas a los adultos mayores, a los discapacitados, a los niños. También adquirió unos compromisos de mejoramiento de la infraestructura de los colegios, de las vías terciarias, de mejoramiento de vivienda. Excelente la labor que viene haciendo el ingeniero William Villamizar por el municipio Santo Domingo de Silos y por todo el pueblo norte santandereano. ¿Qué dicen los ciudadanos? ¿Contentos, satisfechos con las ayudas que se entregaron? Felices, porque hacía mucho tiempo que no se veía la presencia como hoy, con esas ayudas para los restaurantes escolares, dotaciones, neveras, utensilios para las diferentes actividades que realizan en los comedores escolares. Alcalde, ¿por qué es importante que vengan los secretarios de espacio a escuchar de primera mano las necesidades? Porque pueden interactuar con el pueblo y adquieren un compromiso con cada una de las dependencias y con cada uno de los ciudadanos para poder traer las soluciones a las diferentes problemáticas que presentamos acá en el municipio de Santo Domingo. La comunidad pregunta por el tema del internet, que tiene muchas veces falencia usted acá. Sí, la doctora Marina, la secretaria de las TIC, está muy comprometida en poder mejorar la cobertura para tener donde haya eficiencia del servicio de internet, poderlo mejorar. Muy amable, gracias. A ustedes. Excelente, destacar la gran labor de la doctora Cecilia Soler, primera dama del departamento, quien también se ha vinculado con la entrega de los kits que va a beneficiar a muchos jóvenes, muchos muchachos del área rural y de acá del casco urbano. Contémosle a la comunidad, ¿cuál es lo más ventajoso que hay acá en la parte de turismo? Nosotros somos un municipio netamente agropecuario donde también tenemos la parte del turismo, un potencial, lagunas, aguas termales, unos hermosos paisajes que invitamos a todo el pueblo norte santandereano para que conozcan uno de los municipios más antiguos del departamento, como es Santo Domingo de Silos. Muchas gracias. I can finally see.